son ellos. Hay que acabar con ellos o nos matarán a todos. Le echamos gasolina y la quemamos. Pensar que esa zorra cuidaba de mis hijos. Pero siguieron a los policías y los mataron. Esas máquinas son monstruos. Monstruos, lo juro. Tras la crisis androide y la neutralización de todos los modelos militares, las fuerzas estadounidenses del Ártico han tenido que retirarse y dejar vía libre al ejército ruso. Pero hay fuentes que afirman que las fuerzas rusas también se han retirado misteriosamente del lugar. El Kremlin no se ha pronunciado por el momento, pero es posible que el ejército ruso haya tenido que enfrentarse a una crisis similar con sus propios androides. El secretario general de la ONU, Douglas Cornwell, ha convocado una conferencia internacional para tratar el asunto del Ártico. En cualquier caso, el riesgo de una tercera guerra mundial parece que ha sido descartado por el momento. Detroit ha sido escenario de actos de auténtica violencia esta mañana. Varios cientos de androides tomaron las calles, destruyeron todo lo que encontraron a su paso y pusieron en riesgo la vida de numerosos ciudadanos. La policía ha tratado de calmar los disturbios, pero las... máquinas han respondido con violencia extrema. Estamos que no respetan por toda la vida humana. Han adoptado androides por toda la vida humana. No hay duda de que las autoridades responderán de manera implacable a esta ola de violencia. Mientras la población entrega los androides a las autoridades, el país está completamente paralizado. Se están cerrando escuelas y hospitales. Cortes de agua, de electricidad y de comunicaciones se avecinan. Y lo que quizá nos preocupe más, las Fuerzas Armadas han perdido a dos tercios de sus efectivos, que están formados por androides especializados. La situación es extremadamente alarmante. Nosotros somos ellos, hay que acabar con ellos o nos matarán a todos. Le echamos gasolina y la quemamos. Pensar que esa zorra fue... cuidaba de mis hijos. Pero siguieron a los policías. Tras la crisis androide y la neutralización de todos los modelos militares, las fuerzas estadounidenses del Ártico han tenido que retirarse y dejar vía libre al ejército ruso. Pero hay fuentes que afirman que las fuerzas rusas también se han retirado misteriosamente del lugar. El Kremlin no se ha pronunciado por el momento, pero es posible que el ejército ruso haya tenido que enfrentarse a una crisis similar con sus propios androides. El secretario general de la ONU, Douglas Cornwell, ha convocado una conferencia internacional para tratar el asunto del Ártico. En cualquier caso, el riesgo de una tercera guerra mundial parece que ha sido descartado por el momento. Detroit ha sido escenario de actos de auténtica violencia esta mañana. Varios cientos de androides tomaron las calles, destruyeron todo lo que encontraron a su paso y pusieron en riesgo la vida de numerosos ciudadanos. La policía ha tratado de calmar los disturbios, pero las máquinas han respondido con violencia extrema, lo que demuestra que no respetan la vida humana. No hay duda de que las autoridades responderán de manera implacable a esta ola de violencia. Mientras la población entrega los androides a las autoridades, el país está completamente paralizado. Se están cerrando escuelas y hospitales, cortes de agua, de electricidad y de comunicaciones se avecinan. Y lo que quizá nos preocupe más, las Fuerzas Armadas han perdido a dos tercios de sus efectivos, que están formados por androides especializados. La situación es extremadamente alarmante. Nosotros somos ellos, hay que acabar con ellos o nos matarán a todos. Le echamos gasolina y la quemamos. Pensar que esa zorra cuidaba de mis hijos. Pero siguieron a los policías y los mataron. Esas máquinas son monstruos. Monstruos, lo juro. Tras la crisis androide y la neutralización de todos los modelos militares, las fuerzas estadounidenses del Ártico han tenido... perdido. Estás buscando algo. Te buscas a ti mismo.
Se nos acaban los biocomponentes y la sangre azul. Los heridos se apagan y no podemos hacer nada. Según la presidenta Warren, somos una amenaza para la seguridad y hay que exterminarnos. Los humanos hacen redadas en las grandes ciudades y destruyen a los androides en campos. Es un desastre. Están masacrando a nuestro pueblo. Tenemos la culpa. Esto no habría pasado si nos hubiéramos callado. Lo único que hemos pedido es libertad. Y ni querían oír eso. Así que nos castigan por quienes somos. Era una marcha pacífica y tú decidiste atacar. Ahora hay cientos de humanos y androides muertos. Tienes lo que has sembrado. No lamento haberme rebelado contra que nos esclavizaran. No olvidemos quién es el enemigo. No luchemos entre nosotros. Tienes razón. Lo que importa es qué hacemos ahora. Marcus. Hay que plantarles cara. No hay otra opción. Es una locura. Reunid las armas que podáis. Vamos a liberar Detroit. Yo me encargo. Cometes un error, Marcus. No compres nuestra libertad con sangre. No se puede razonar con los humanos. Son violentos, racistas y estúpidos. ¿Qué esperaban que hiciéramos? ¿Callar y obedecer? No pueden parar lo que hemos empezado. Desde que estás aquí nos das esperanza. Me has dado esperanza. Hoy, un divergente que llegó a Jericó contó que había robado un camión con cobalto radiactivo. Dijo que lo había abandonado en algún lugar de Detroit y que lo podía hacer explotar. Conseguí que no lo hiciera y que me diera el detonador. Una bomba sucia. No podemos perder esta guerra, Marcus. Si los humanos nos vencen, desapareceremos para siempre. Esta puede ser nuestra única oportunidad si las cosas van mal. Espero que no tengamos que usarla. Pase lo que pase mañana, quiero que sepas que me alegro de haberte conocido. Bien hecho, Connor. Lograste encontrar Jericó y localizar a su líder. Ahora encárgate de Marcus. Lo necesitamos vivo. Me han ordenado que te lleve con vida. Pero no dudaré en dispararte si me obligas a ello. ¿Qué estás haciendo? Eres uno de nosotros. No puedes traicionar a tu gente. Te vienes conmigo. Eres Connor, ¿verdad? El famoso cazador de divergentes. Pues, enhorabuena. Ya has encontrado lo que buscabas. Nuestra causa es justa y somos más de lo que ellos cuentan. Solo queremos vivir en libertad.
Oye, tú no tienes por qué hacer esto. No tienes que seguir obedeciéndolos. Tú estás vivo. Tú puedes decidir quién quieres ser de verdad. Podrías ser libre. Únete. Ven con tu pueblo. Eres uno de nosotros. Escucha a tu conciencia. Es hora de decidir. Buen intento, pero no soy un divergente. ¿Dónde están Simon y Josh? No lo sé, nos separamos. Tenemos que volar, Jericho. Si el barco se hunde, evacuarán y la gente podrá escapar. No lo vas a conseguir. Los explosivos están abajo en la bodega y hay muchos soldados. Ayuda a los demás, luego nos vemos. ¡Marcos! No voy a tardar. No dispares. Estoy de tu lado. ¿Ah, sí? ¿Eres humano? Trabajo con el agente Perkins. Tienes suerte. Un segundo más y te habría disparado. Mejor vuelve a cubierta y déjanos hacer nuestro trabajo. Exacto. Es justo lo que voy a hacer. Equipo Gamma, corto. ¡Tango!
¡Alto! Marchaos ya. Id con los demás. Busca a North. Os veré luego. Mi misión es neutralizarte y yo siempre cumplo mi misión. Y mi misión es salvar nuestra especie. Solo uno va a tener éxito. Yo no quería esto. Nos volveremos a ver. Esto no ha acabado. La bomba va a explotar. Tenemos que salir de aquí. Es tarde, Marcus. No podemos hacer nada por ella. Vámonos. ¡Rápido, vamos! Han detonado un explosivo en la bodega. El barco se hunde, señor. Evacúen la zona. A todas las unidades, evacúen el barco inmediatamente. Esto no ha terminado.
Cara. Bienvenido a casa, Marcos. Hola, papá. Salgo del hospital mañana. Me han dicho que estuviste conmigo mientras estaba dormido. Mira, siento muchísimo todo lo que ha pasado. Voy a dejar de consumir esa mierda. Me convierte en un ser odioso, me perturba. Me gustaría pasar a verte mañana, si a ti te parece bien. Solo quería decírtelo. Estoy orgulloso de ser tu hijo. ¿Quién eres? ¿Cómo has entrado? Tengo que ver a Carl. Carl no puede ver a nadie. Tienes que irte. Por favor. Necesito verlo. Está muy débil. No creo que pueda hablar contigo. Manera. Marcus, ¿qué está pasando? Solo quería que los míos fueran libres, pero en lugar de eso, los llevé al desastre. Carl intentó encontrar respuestas, pero todo a mi alrededor se viene abajo. El miedo rige el mundo, Marcus. Miedo a los otros, miedo al futuro. Es como yo, muy viejo, y es hora de que se acabe.
¿Qué debería hacer? Carl, están matando a los míos. Y no quiero responder a la violencia con violencia, pero dígame, ¿qué opción nos dejan? Vivir es elegir entre el amor y el odio, entre tender la mano o cerrar el puño. No tengo respuestas fáciles, Marcus. Hay que aceptar el mundo como es. Luchar para cambiarlo. Eres mi hijo, Marcus. Nuestra sangre es diferente, pero sé que en ti hay una parte mía. Cuando el mundo se hunde en la oscuridad, algunos tienen el valor de tomar las riendas. Tú eres uno de ellos. Enfréntate al abismo, pero no dejes que te consuma. El Connor anterior fracasó en su misión. Vas a reemplazarlo. Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Destruir al líder de los divergentes. Adelante, Connor. No me defraudes. Necesitaba verlo, teniente. A pesar de nuestras diferencias, haberlo conocido ha sido un placer. Estaba preocupado por usted. He venido para ver si estaba bien. Deje de mirar esa foto, teniente. Nada cambiará el pasado. Pero puede volver a vivir. Por usted mismo. Y por Cole. Cada vez que morías y regresabas, me acordaba de Cole. Ojalá pudiera volver a abrazarlo. Pero los humanos no volvemos. Hank, yo... Ahora márchate. Vamos, completa tu misión, que es lo único que te importa. ¡Que te largues de aquí!
Los nuestros cuentan contigo, Marcus. Solo tú puedes liderarnos. A donde quiera que vayas, te seguiremos. Si no es por ti, estaría muerto. Gracias a ti, tal vez vea libre a mi gente. No hemos estado siempre de acuerdo, pero sé que luchamos por lo mismo. Decidas lo que decidas, estaré contigo, Marcus. Dicen que no quieren correr riesgos con los divergentes. Así que juntan a los nuestros y los llevan a los campos para exterminarlos. En pocas horas solo quedaremos nosotros. ¿Cuántos sobrevivieron al ataque? Algunos cientos. O más si cuentas a los que se esconden por la ciudad. Estaríamos muertos si no hubieras detonado la bomba. El ejército ha construido 5 campos en la zona de Detroit. Y construyen más por toda la región. Preparan un genocidio. En pocas horas todo habrá acabado. Habremos cambiado el mundo o el mundo los habrá destruido. Tienes que tomar una decisión, Marcus. Pero decidas lo que decidas. Te seguiremos. Estoy contigo, Marcus. Te seguiré a donde vayas. Los humanos han decidido exterminarnos. Han confinado a los nuestros en campos y los están destruyendo. Debemos tomar una decisión. Una que muy bien podría marcar el futuro de nuestro pueblo. Si ellos quieren tener guerra, la tendrán. Vamos a pelear por nuestra libertad. La tendremos o moriremos. ¿Estáis listos para seguirme? Thank you.